su amor. Se hizo carne, Hijo de Dios, para traernos salvación. Cuán bello regalo de amor, los suyos no aceptaron. Feliz sábado. Voy a leer en Efesios 3, 14 hasta el 19. Por esta razón doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, a fin de que confirme a las riquezas de su gloria, os conceda ser fortalecidos con poder en su espíritu en el hombre interior, para que Cristo habite en vosotros corazones por medio de la fe, de modo que, siendo arraigados y fundamentados en amor, seas plenamente capaces de comprender junto con todos los santos cuál es lo anchura, la longitud, la altura y profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento, para que así seas llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Este es un momento especial en el que nosotros podemos traer nuestras peticiones a Dios esta mañana. Para todos aquellos que quieran venir, pues los invitamos aquí en el templo, aquí adentro, aquí en el altar también. Se pueden venir ustedes, los que quieran, vamos a ir de rodillas, vamos a orar en este momento especial. Así que, y los que no puedan venir, pues también los invitamos que postren sus rodillas para poder orar.
Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo nombre, Señor. Te damos las infinitas gracias esta mañana que tú estás con nosotros. Que tu Espíritu Santo llama a nuestros corazones para encontrarnos contigo, Señor. Te agradecemos porque tú separaste cada sábado para encontrarnos con nosotros, Señor. Te agradecemos también que nos amas a pesar de tantas cosas que nosotros hacemos mal, Señor. Te pedimos que cada día tú nos renueves, que cada día tú vayas construyendo nuestro carácter a través de tu Espíritu, Señor. Que cada día tú nos das aliento a los problemas que nos afrontamos cada día. Y también te pedimos por aquellos que no pudieron venir hoy, quizás las circunstancias no están aquí, pero bendícelos donde quiera que estén de igual forma. Te pedimos una bendición por nuestros hermanos que están enfermos en este lugar. Que tú los puedas suplir sus necesidades conforme a tu divino voluntad, Señor. También te pedimos a este grupo de personas que vinieron al altar. Tú conoces sus corazones. Tú conoces sus necesidades. Y te pedimos que tú suplas cada uno de sus necesidades de ellos en forma que ellos puedan ser bendecidos, Señor. Te pedimos en general por toda nuestra iglesia. Te pedimos que los guardes, que los cuides, Señor. Y que mantengan su fe en alto, que mantengan la verdad presente en sus corazones y que se aferren a ti cada día, Señor. Que tu iglesia pueda ir también a predicar tu evangelio. Te agradecemos por toda la semana que tú has dado. Pusiste en el corazón del pastor que necesitábamos a la familia. Pues te agradecemos por esta oportunidad que nosotros hayamos recibido capacitación, Señor. Te pedimos por todo y por el predicador de esta mañana. Que el mensaje que le pusiste en su corazón y pensamiento nos dé aliento de vida esta mañana y que seamos receptivos a ello. Gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Feliz sábado, hermanos. El próximo canto que vamos a cantar se titula Al Cristo Rey y es cuando Jesús va a venir y es cuando vienen las nubes y estamos cantando gloria a Él. Aleluya, venir.
Feliz sábado, hermanos. Esta canción se titula If My People Will Pray, y lo que significa es que, ¿cómo explica que nosotros tenemos que orar al Señor y en medio de la oración podemos estar conectados con Él? Por un momento pensé que estábamos live, ¿verdad? Porque se escuchó un sonido. Bien, hoy es un lindo sábado, ¿verdad? Así que gracias al grupo de GCA por venir aquí a adorar al Señor junto con nosotros. Nos sentimos muy contentos de que estén aquí. También hay amigos presentes que han viajado. Nosotros tenemos unos amigos muy especiales que están aquí. ¿Dónde están Miguel y Beatriz? Ahí están, alcen en la mano. Ellos los conocimos cuando fuimos a la universidad allá en Puerto Rico. Pues allá nos conocimos y allá también Miguel encontró lo mismo que yo encontré, una compañera.
Así que él se casó con Beatriz y formaron una familia y han servido al Señor en distintos estados y nos acompañan esta mañana. También le acompaña a su papá, ¿verdad? El papá de Beatriz. Así que bienvenidos. También a los demás amigos que han venido de otro lugar, bienvenidos acá a la Iglesia Adventista de Calhoun. Estamos terminando la corta mini serie de temas de momentos de familia. Sacamos varios días para hablar sobre familia. Por lo menos yo me lo he disfrutado. He tenido que pensar para no simplemente compartir algo mecánicamente, o sea, algo que ya uno espera, ¿verdad? Voy a hacer un repaso breve de lo que hemos compartido y luego entonces voy a compartir el mensaje de esta mañana. Así que hemos estado hablando de momentos de familia. ¡Wow! Cuando tú tienes una linda familia o una buena familia donde se comunican las buenas cosas, donde se comunica el afecto, donde se comunica los modales, la buena educación, donde se comunica el palabras de afirmación, donde se comunica el servicio, la colaboración, donde se levanta la persona y no se destruye, donde hay más elogios que críticas, donde el amor abunda. Entonces tu carácter mío son transformados, se nos da forma y podemos crecer de una manera saludable. Cada uno de nosotros tiene una historia familiar y todos podemos saber de que no hemos tenido una familia perfecta. Ninguno de nosotros tiene una familia perfecta porque ninguno de nosotros es perfecto. Pero dentro de la imperfección, Dios nos quiere dar su bendición. Para que tú y yo podamos crear en nuestro entorno familiar una atmósfera celestial. Y Dios nos ha dado información, nos ha dado ejemplo, nos da su presencia para que eso ocurra. Así que, si puedes pasar la otra foto, por favor. Momentos de familias, la vida está llena de momentos, se nos va realmente en momentos. Y los momentos se gastan en el tiempo. El tiempo es el lugar donde ocurren los eventos. Y el tiempo, una vez se gasta, no regresa. Así que procure usted disfrutar de la vida que Dios le ha regalado. El momento de expresar el aprecio por su familia es ahora. A veces uno está cansado, a veces uno como que la rutina, el aburrimiento inundan nuestro ser y a veces uno no quiere como que hacer nada. Pero es el momento de salir, es el momento de compartir. Aquí hay un momento de celebración, ¿verdad? Y es bonito celebrar y también es bonito cuando a uno le celebran. A mi esposa le fascina preparar cosas. Y los mejores cumpleaños que yo he tenido, ella ha sido la que me los ha preparado. De sorpresa, otros yo me he dado cuenta, pero otros han sido de sorpresa. Pero como quiera me los he disfrutado. Yo solamente creo que fue en una sola ocasión fue que la pude tomar de sorpresa. Porque ella siempre lo descubre, pero porque yo a lo mejor lo digo todo, no sé. Se me salen, así como mi papá, que si tú no quieres que algo se sepa, no se lo cuente ni mi papá, porque en algún momento va a cometer el error y lo va a decir. Y así a veces me pasa a mí con las sorpresas que yo a veces quiero hacer. Así que momentos de familia, es importante que tú saques momentos para tu familia. Los momentos más sencillos son los momentos más memorables. Que se guardan en el corazón. Cuando la vida transcurra y el tiempo y uno envejezca, uno va a mirar atrás y sabe que va a recordar los momentos que uno estuvo en familia. Eso es lo que uno recuerda. No son las cosas que uno tiene en el camino, porque son pasajeras, sino es cuántos momentos de familia tú pasaste de calidad. Próxima. Así que también en la familia hay tiempo para, necesitamos sacar tiempo para estar juntos como parejas, ¿verdad? La familia comienza con el amor y el amor debe de perdurar hasta el final.
Y es bueno ver una pareja como ha envejecido y todavía son capaces de agarrarse de la mano y caminar. Eso es algo muy bonito ver. Nosotros teníamos unos profesores allá en la universidad. Ellos eran de Argentina. De momento se me fue el nombre, el apellido de ellos. Pero todas las mañanas ellos salían a caminar y se le veían enérgicos. Entonces, pero casi siempre tú los veías agarrados de las manos a ellos. Cultivaban esa bonita experiencia de poder mantener esa llama del amor viva, ¿verdad? Así que en momentos de familia tú tienes que sacar momentos para tu pareja, además de todo lo que uno hace, porque uno tiene que sacar tiempo para los hijos, para el trabajo, para la iglesia, para los amigos. Pero a veces uno descuida eso. Esa foto que usted ve ahí, a veces ese es lo último en la lista. Y por lo menos mi Biblia nos dice que debe ser lo primero en la lista, después de Dios. Lo primero en la lista. Los hijos no pueden ir primero que el esposo y la esposa. Es tu esposo y tu esposa los que van en primer lugar. Los hijos van a aprender de lo que vean. Porque uno no solamente educa a un hijo para que sea un profesional. Tú también estás educando a un hijo para que sea un padre, una madre, un trabajador, un líder. Así que son muchas cosas. Un buen esposo, una buena esposa. Todo eso está ahí. Así que es importante tú sacar tiempo para alimentar el amor. Próximo. Qué bueno es para sacar tiempo para compartir con los hijos, ¿verdad? Cuando uno es padre por primera vez es una emoción increíble. Cada hijo que nace es especial, es único. Tiene sus propias características. Siempre tú vas a encontrar algún rasgo de tu hijo, de ti en tu hijo o en tu hija. Allí están los genes. Y también yo he visto que hay cosas de tu carácter o en mi carácter que yo he encontrado en mis hijas. Y es bueno ver, llevarlas cuando uno las puede llevar a que ellas participen de los eventos. Eso es algo alegre, llena uno de alegría el corazón, ¿verdad? Y yo me acuerdo cuando a mí mis padres me permitieron entrar en un equipo. Eso fue para mí una alegría. Yo disfrutaba muchísimo. Ya después que crecí, lógicamente, cuando uno crece, ya uno le da un poquito de ¿cómo se diría? No es vergüenza, es otra palabra que ahora no encuentro. Pero bueno, a mí no me gustaba. Mi esposa me dice, es bochorno. A mí, cuando yo jugaba, a mí no me gustaba que mi mamá o mi papá gritaran. De paso no lo hacían, no era su carácter hacerlo, ellos disfrutaban, pero yo, a mí no me gustaba que ellos gritaran, no sé por qué, pero bueno. Yo prefería que otros gritaran menos ellos. Pero sí disfrutaba, me dejaba ir y me esperaba en un sillón. Mi mamá le fascina sentarse en un sillón que se mece. ¿Cómo le fascina eso a mi mamá? Y yo, ella sabía cuando yo había ganado o perdido, ella me veía a lo lejos, dependiendo de mi caminar. Y ella sabía si yo había ganado o yo había perdido. Así que eso solamente ocurre cuando uno pasa momentos en familia. Así que grabe los recuerdos, salga de la monotonía, de la rutina de la vida y comparta con sus seres queridos. Próximo. También en la familia hay momentos para expresarse el amor. Y el amor se expresa físicamente y verbalmente. Y de otros tipos de manera también, de actos de servicios, tiempo de calidad, detalles. Pero también es bueno, hay que abrazar a los hijos, hay que besarlos, hay que decirle cuán especiales son. Y no solamente a los hijos, a tu papá y a tu mamá. Porque cuando uno es hijo, uno no piensa que uno va a crecer. Uno lo que quiere es llegar a ser joven. Porque uno quiere disfrutar de muchas cosas, pero uno va envejeciendo y las etapas van cambiando, los intereses también. Y cuando uno envejece, yo estoy seguro que para un padre y una madre es algo muy especial que su hijo y su hija
llamen o los inviten a almorzar, o los inviten a comer afuera, los inviten a un cumpleaños, los inviten para pasar el tiempo de Navidad o el tiempo de Acción de Gracias. Son buenos momentos. Para la gente adulta, eso es un tiempo que tiene un valor incalculable. Así que si tú no has llamado a tu padre o a tu mamá, o a tu abuelo que está con vida, los abuelitos no debemos olvidarlo. Yo le decía en estos días a mis hijas que cuando mis abuelos murieron, yo prácticamente ni lloré. Eso no significa que los querían, que yo no los quería. Al contrario, yo le dije, es que yo sabía que tarde o temprano iban a fallecer. Pero como yo había sacado tiempo para compartir con ellos, yo estaba satisfecho. Estaba contento de que ellos pudieron aportar en mi vida muchas cosas que otros no hubiesen podido aportar sino ellos. Y yo, si tú me preguntas de mis abuelos, te los puedo describir a los cuatro, pero a la perfección. Y de las cosas buenas que aprendí ellos, los buenos momentos, todavía los recuerdo, ¿verdad? Así que saca tiempo para expresar tu cariño cada día. No solamente una vez, sino cada momento. Próxima. Los logros. Es bueno cuando los hijos tienen logros y hay que celebrarlo. Pero también tú como adulto tienes metas todavía. Siempre ponte metas para que puedas lograrlas. Yo admiro cuando veo una persona adulta que todavía tiene algo por lograr, un proyecto. Porque el sabio Salomón nos aconseja que todo lo que te venga a la mano para hacer, ¿qué dice? Hazlo según tu fuerza, porque después las fuerzas se van a ir agotando poco a poco. Y después tú simplemente vas a poder querer, pero las fuerzas no te van a dar. Pero vas a sentir satisfacción cuando... Yo no sé si cuando ustedes logran algo, ¿sienten satisfacción, sí o no? Claro. Pues Dios hizo la vida para que nosotros la disfrutáramos al máximo. ¿Ok? Próxima. Lamentablemente en el planeta que vivimos hay momentos tristes, hay momentos dolorosos. A veces son accidentes inesperados, a veces son enfermedades inesperadas, a veces enfermedades provocadas. A veces pérdida de un familiar, de un amigo, de un compañero. Las pérdidas conyugales son las pérdidas que más tarda uno en recuperarse porque uno ha compartido la vida con esa persona. Pero sí, en este planeta tenemos pérdidas. A veces hay pérdida de oportunidades que uno se lamenta que pasaron y no van a regresar. Pero puedes aprender de ellas. Y lo mejor de todo es que en esos momentos difíciles Dios está a tu lado para consolarte y nos da esperanza porque no todo está perdido. Dios ha prometido que si hemos perdido algún ser querido en Cristo, lo volveremos a ver. Así que es una gran noticia. Pronto va a haber una gran reunión y Dios podrá, si has perdido a alguien o algo, Dios podrá secar tus lágrimas en algún momento. No sé si hay otra, déjame ver. Ok, ahí está. Así que la vida transcurrirá en momentos. De momento en momento uno va transcurriendo la vida. ¿En qué tú estás invirtiendo tu tiempo? ¿O tu mayor esfuerzo? Bien, el miércoles hablamos de momentos de contar historias, porque en la familia se cuentan historias. Y yo conté la historia de Jacob. Hice lo que pude por transmitir el mensaje. Voy a repasarlo. En la vida nosotros a veces tenemos un pasado que luchamos con ese pasado. Pero aunque el pasado nos alcanza, Dios llega a nuestra vida para comunicarnos que Él tiene todavía algo que lograr en nosotros y tiene los mejores planes para nosotros. Y que Dios cuando se acerca es para abrazarnos, porque cuando Jacob sintió la mano detrás de él, Jacob pensó que era su hermano, que era su enemigo, pero era su amigo Dios el que le puso la mano en el hombro. Realmente vino para confortarlo, pero él malinterpretó el evento. Y a veces tú y yo
andamos luchando con Dios. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere abrazarnos, pero tú y yo malinterpretamos el evento. Y Dios, que no sea por vencido, sigue ahí a nuestro lado porque quiere bendecirnos, pero Él quiere saber si realmente tú deseas su bendición. Tienes que pedirla. Y si la pides, Él te la va a dar, como se la dio a Jacob. Y aquel que prometió a Jacob ir con él en el camino, a pesar de los errores del pasado. Así que si tú has cometido, si yo he cometido errores en el pasado, que nos pueden perseguir, que a veces luchamos, Dios quiere darnos una nueva oportunidad, un nuevo futuro. Y Dios es capaz de eso. El jueves hablamos de momentos de conocer. Conocer la voluntad de Dios para nuestra vida, ¿verdad? Que Dios quiere que seamos salvos, que Dios quiere que crezcamos en la vida, no simplemente en estatura, sino que maduremos. Que finalmente Él pueda reproducir su carácter en nosotros y que podamos ser un agente de bien en este mundo. El viernes ayer hablamos de momento de salir. Dios tiene unos planes de sacarnos de este planeta al cielo. Así como tuvo el plan de sacar al pueblo de Israel de Egipto y darle una tierra que fluye leche y miel, Dios tiene planes para nosotros. Lo importante es si tú estás listo, porque Dios le dijo al pueblo de Israel, pónganse en los zapatos, marquen la puerta con sangre, porque hoy salimos en la madrugada. Yo quiero que ustedes sean un pueblo libre, una familia feliz, que me sirvan libremente. Yo quiero vivir con ustedes. Y hoy salimos. Y esa noche el pueblo de Israel salió a la plena libertad, hermano y hermana. Dios nunca se olvida de tu familia. No importa por la circunstancia que usted esté pasando, Dios siempre se acuerda de su familia y nos señala hacia el futuro. ¿Y hoy de qué vamos a hablar? Bueno, es momento de pedir el regalo, porque en la familia también se dan regalos. Yo me acuerdo cuando un día, tengo familia, pero en aquel tiempo mis abuelos estaban con vida por parte de mi mamá, y ellos emigraron a New York. Sí, nosotros en Puerto Rico le decimos Nueva York, no sé por qué así le decimos Nueva York. Pero mis abuelos emigraron a New York, porque en Puerto Rico hubo una época muy difícil y como teníamos el derecho, porque éramos ciudadanos americanos, pues las personas tomaban un avión y venían a Estados Unidos. Mi abuelo, por parte de mi madre, era un corredor de caballos, o sea, un jockey. Él competía en las carreras. Y él fue un buen corredor, a él le decían muñeco. El hermano de él no era tan bueno, pero él sí. Eso me cuentan los amigos que yo pude conocer que todavía estaban con vida. De paso, mi abuelo siempre, yo lo llevaba el día de los padres al hipódromo, porque esa era su vida. Y a mí me gustaba ver los caballos correr. Y una vez me dice, oye, Hito, así me decía en mi casa, oye, Hito, llévame al hipódromo y quiero ver si puedo ver a alguno de mis amigos. ¿Y saben cuántos años tenía mi abuelo? 90 años. Y yo dentro de mí, ¿qué amigo va a ver él? Si él es el único que queda. Pues ese día lo llevé al hipódromo y caminamos. Él buscó. Y después de como media hora caminar me dijo, yo no veo a nadie, vámonos. Y me lo llevé. Ay, mi abuelo. Pero sí, mi abuelo fue a Estados Unidos y también consiguió trabajo en los caballos. Pero mi mamá siempre nos llevaba a visitar a sus padres y ahí compartíamos. A mí me gustaba ir a New York porque mi abuelo siempre me compraba unos tenis nuevos. Yo salía a caminar con él y él siempre me sacaba a comprar unos tenis nuevos. Así que yo iba allá sabiendo de que iba a tener tenis nuevos. Y caminaba, me gustaba caminar. Pero cuando regresamos, y yo entré por mi casa allí en Luquillo, cuando entré por mi cuarto, vi en la cama, había un bate, un guante y una pelota de béisbol. Todavía recuerdo el color del bate, era color negro, decía Pete Rose en el bate.
Para mí eso fue una impresión muy buena, porque era un regalo. Yo ni lo esperaba, me tomó de sorpresa. Pero mi papá se había sacado el tiempo para buscar algo para su hijo. Y cuando yo vi el regalo, mi corazón se llenó de felicidad. Aunque nunca jugué béisbol, jugaba con mis amigos, pero nunca lo jugué en torneo. Pero fue, todavía recuerdo, todavía ese gesto y muchísimas otras cosas más. Así que los regalos comunican algo. Pero imagínense que yo le hubiese dicho, no, ese regalo yo no lo quería, papá. Mi papá se hubiese sentido mal, ¿sí o no? Pero un regalo es un regalo. Es algo que tú no pides. Es un regalo. Se te está diciendo que se te ama y se te aprecia. Pero en la vida espiritual es algo un poco diferente. El regalo que Dios te da, tú lo necesitas y yo también. De eso depende tu vida. Es que lo necesitas. Y a veces los seres humanos andamos por la vida inconsciente. Pensamos que no necesitamos. Solamente cuando el Espíritu de Dios nos abre el entendimiento y nos convence de quiénes somos, de cuán finitos somos, entonces nos damos cuenta de que Dios es el único grande, de que Dios es todo, de que sin Él somos nada, de que nuestra vida se dirige sin Él hacia un rumbo a la nada, pero con Él se dirige a un propósito que no acabará. Se dirige hacia una meta gloriosa. Con Él se disfruta la vida. Sin Él es un vacío, es una desesperación de que el ser humano busque estabilidad constantemente. ¿Cuántas cosas han salido últimamente de actores? Personas que supuestamente lo tienen todo, pero sus vidas están arruinadas, están en bancarrota. Y yo no lo digo porque yo sea mejor que ellos. Porque son seres humanos también que necesitan encontrar la alegría de Jesús. Porque Jesús también los ama como te ama a ti y a mí. Pero el ser humano anda desesperado hoy día buscando llenar el corazón, buscando encontrar el propósito de la vida. ¿Por qué ustedes piensan que el libro que escribió, se me fue el nombre? Yo estoy preocupado con mi memoria. Una vida con propósito. ¿Quién fue el que lo escribió? Rick Warren. Gracias. Rick Warren. Cuando Rick Warren escribió Una vida con propósito, ¿usted sabe cuántas copias ese hombre vendió? Muchísimas. Ese simple libro, ese simple título, la gente como que hizo un clic, o sea, se conectó con ese título y lo compró masivamente, y cuando lo leyó, se maravillaban de las cosas que decía el libro. Pero lo que decía el libro es lo que dice la palabra de Dios, que la tenemos con nosotros hace muchísimos años. Voy a resumir lo siguiente, que se me fue el tiempo. El regalo. Es momento de pedir el regalo. Yo no sé si tú has desenvuelto el regalo, pero Dios tiene para ti, para mí, el mayor regalo. Porque ese regalo contiene todos los demás. Lucas 11, por favor, abra su Biblia en Lucas 11. Lucas 11. Versículo 9 en adelante. Dice, Jesús está hablando ahí, dice: por eso os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y ahora viene el versículo que queremos enfatizar, o los versículos. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente. ¿Qué padre?
Jesús dijo, ¿qué padre hace eso? Así que Jesús está hablando de un cuadro familiar. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ahora viene lo más importante. ¿Cuánto más? ¿Vuestro qué? Tú tienes un padre que te ama. Que no hay una relación en si tu padre fue bueno o fue malo. Dios sigue siendo bueno a pesar de que si tú tuviste un padre malo. Dios, tú tienes un padre bueno que te ama. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? A los que se lo pidan. El regalo está. El regalo está. Eso es momento de pedir el regalo en este tiempo en que nos ha tocado vivir, hermano y hermana. Sin el Espíritu no vamos a poder ser victoriosos. Eso es imposible. Eso es imposible. ¿Y cuánto se pide el Espíritu? Cada día. Cada día. Señor, lléname de ti cada día. Por eso es que hay días vacíos. Porque tú y yo nos vamos sin pedir el regalo. Por eso hay días desesperantes. Por eso hay días tan preocupantes. A veces hay días que uno se descuida, se envuelve en tantas actividades buenas. No simplemente en lo malo, ahí hasta lo bueno. Si tú no lo tienes en prioridad, se convierte en una maldición. ¿Cuánto más Dios quiere darte su Espíritu en este tiempo? ¿Saben por qué conocían a Daniel? Cuando usted lee el libro de Daniel, hay una característica en Daniel que tú y yo la necesitamos tener hoy. La gente alrededor de Daniel dijo, en ese hombre habita el Espíritu de los dioses. Ese es diferente. Daniel le salvó la vida a sus enemigos. Solamente el Espíritu de Dios es capaz de producir ese fruto en nuestro corazón. Porque al ser humano lo que nos gusta es la venganza. Si me la haces, me la pagas. Pero solo Dios es capaz de tomar ese corazón de piedra que tú y yo tenemos y darnos un corazón de carne como el de Él. Y a Daniel le dijeron, ese hombre es diferente. Habita el Espíritu de Dios en él. Pues en este tiempo es con el Espíritu de Dios que tú y yo podemos enfrentar el día a día y lo que vendrá. Pero será un gozo ver cómo el Espíritu de Dios hará maravillas en tu vida y a través de ti para bendecir la vida de otros. Así que es momento, hermanos, de sacar tiempo y pedir el regalo que Dios quiere darte. Si se lo pides, Él te lo va a dar. En una ocasión había un padre que tenía un hijo. A veces la relación entre padre e hijo sufre una fractura sufre, esa relación sufre y hay pérdida de comunicación, pérdida de calidad, el amor se atropella, hay heridas y en el camino se van distanciando. Pero aunque Jesús dijo aquí que nosotros siendo imperfectos, a veces siendo malos, somos capaces de dar buenas cosas a nuestros hijos porque finalmente es nuestro hijo. Y tú no quieres a tu hijo simplemente porque se porta bien o se porta mal. Tú lo quieres porque es tu hijo. A veces tú quieres que tu hijo sea perfecto y tú no te acuerdas de que tú no lo eres. Que comete errores. Uno se tenía que acordar a veces también de los errores que uno cometió como padre. Y tratar con misericordia a los hijos, ¿verdad? Porque no son perfectos como tampoco lo somos. Pero este padre había... la relación se había roto un poco. A veces los hijos son engañados por el mal camino, porque Satanás es un experto en engañar. Por eso le dicen el engañador, porque él se disfraza, se oculta,
te hace ver de que lo que tú necesitas hacer lo tiene acá. Y te lo muestra gráficamente, te lo muestra, te lo hace escuchar, te lo hace sentir. Él de alguna manera va a buscar venderte una ilusión como una realidad. Y a veces vamos detrás de eso pensando en que realmente allí estará lo que necesitamos. Pero ahí está la autodestrucción. Y este padre, su hijo quería un carro, pero el papá le dio algo más valioso que un carro. Y a veces los padres son inspirados para enseñarle lecciones valiosas a los hijos. Los padres no son llamados a darle todo lo que los hijos necesitan, todo lo que piden, sino lo que ellos necesitan. Y a veces necesitan, no es cosas, lo que necesitan es tiempo, lo que necesitan es que tú les muestres el buen camino, cómo hacer las cosas, hacer cosas juntos. A veces los padres quieren cubrir la falta de tiempo comprando cosas. Y entonces el hijo finalmente le enseña de que no era tanto las cosas lo importante, sino el tiempo, el afecto. Y este padre sabía que su hijo se iba a graduar y quería darle una sorpresa, pero el hijo esperaba un carro. Porque hay hijos que son a veces, piensan que se lo merecen todo. No son agradecidos. Existen ellos y nadie más. Entonces el papá les regaló una Biblia porque ya el hijo se quería ir de la casa. Así que el hijo se graduó y se fue a la casa, pero el papá le colocó en la maleta la Biblia. Y el hijo, cuando vio la Biblia, mira lo que mi papá me regaló, una Biblia. Así que la volvió a meter ahí en la maleta, comenzó a estudiar, pasaron los años. Y le comenzaron a llegar las dificultades. Y un día el hijo abrió la Biblia porque se acordó de que aquí estaba la respuesta a muchas cosas. Y necesitó buscar a Dios. Y cuando abrió la Biblia, encontró una llave. Y su papá le había comprado un carro. Y la llave estaba dentro de la Biblia. Porque este es un mayor tesoro. Dios nos ha regalado su espíritu. Si tú se lo pides, si tú lo buscas, tendrás los otros regalos. Oramos. Querido Padre, gracias porque tú nos das tu espíritu en este tiempo, que nos cubre, que nos ilumina, que nos enseña, que nos mueve, que nos transforma, que nos susurra al oído tu gran amor, que nos muestra quién tú eres, cómo tú eres, cuán profundo amor tú tienes para con nosotros. Sin tu espíritu ni te pudiéramos conocer ni entender, porque buscaríamos otras cosas con que llenarnos. Pero es tu espíritu quien nos muestra las maravillas, la importancia, el valor de tus planes y de tu persona. Danos tu espíritu, perdona nuestros pecados y enséñanos a caminar contigo. Bendice nuestras familias y danos tu paz. En el nombre de Jesús, amén. Escuchemos entonces la última alabanza del grupo.
Bueno, le queremos dar gracias al grupo de GCA y a la maestra por haber venido acá a la iglesia y, y haber alabado al Señor. Estamos muy contentos de que hayan venido acá. A todos los que ayudaron con lo de la Santa Cena, pues también gracias. Los que trajeron alguna comida en la noche, pues también lo disfrutamos muchísimo. Así que hemos pasado unos buenos días y que sigamos disfrutando de las bendiciones que Dios nos tiene. Recuerde que hoy a las 5 tendremos un concierto con hermano Zaqueo Zúñiga. Así que están invitados, no falten, tratemos de llegar para que al comenzar a tiempo, pues podamos terminar a tiempo. Él va a traer sus discos, es su primer CD. Él canta muy bonito. Yo fui pastor de en Albany y ahí conocí el talento que él tenía. Para aquella época él todavía ni había grabado, fue que alguien lo escuchó y lo animó y le buscó la ayuda y lo guió. Él, pues con mucha satisfacción, creo que va a ser la primera oportunidad que él va a inaugurar con nosotros, creo yo. Así que oremos para que llegue bien. Estamos todos invitados. Dios les bendiga y que tengan un feliz sábado. Esperen en sus asientos a lo que los diáconos le dan la salida.